sugerencia de la emisora Solar FM Stereo, se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Amigos de la sintonía Solar Estéreo 107.7, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es martes 4 de enero de 2022 y a partir de este momento las noticias desde Cimitarra Santander para Colombia y el mundo a través de Solar FM Estéreo 107.7, www.solarfm.com.co y por supuesto a partir de Facebook Live en esta mañana. Una mañana que, no sé desde qué horas, pero está serenando, está cayendo agüita, suavecito, pero cae agüita en el municipio de Cimitarra a esta hora, 4 días de enero. Un abrazo de bienvenida para todas las familias que a esta hora se levantan a trabajar y a escuchar Solar para estar bien informados. Los hechos que son noticia a nivel local, departamental, nacional e internacional. Por acá compartiendo ya en Facebook Live nuestra transmisión. A las 6 de la mañana, 7 minutos, Marta López les saluda con la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Invitación para que nos acompañen hasta las 7 con las noticias. 6, 7 minutos. Sistema informativo. Muy buenos días, Pedro García, Yolanda Molina, Aida Luforero, Enrique Rodríguez, Fabiola Gladys Patiño Jaramillo. Buenos días, Dios nos bendiga, feliz día para todos. Juan Rivera, buenos días. Aida Luforero, excelente mañana. Oyentes que madrugan con nosotros a esta hora, 6 de la mañana, 7 minutos. De igual manera para la audiencia que se encuentra trabajando en el gremio de la vigilancia y para Yolanda Molina, Dios nos bendiga. Sí, está lloviendo, poquito suavecito, pero ha caído agüita. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional, buenos días, ¿cómo está? 6-8 minutos, 107.7 FM. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Excelente mañana para Janet Patiño, Uriel Ariza, Gilberto Cruz, ¿qué tal? Feliz mañana. Desde Puente Nacional, Carlos Rodolfo, para nuestra gente también a esta hora de el cruce de Santa Rosa y de La Toroba. Vamos a buscar por acá en el reporte que hace el hospital con respecto a la vacunación contra el COVID-19. Este informe lo han hecho público hace 11 horas, fecha del 3, o sea de ayer, donde nos cuentan que se han recibido 44.500 dosis, hay aplicadas 42.713, de estas, primeras dosis son 18.129, segundas dosis 13.304, de refuerzos van aplicadas 1.298 y de unidosis 9.982. Dosis pendientes por aplicar, 1.799, porcentaje global de cumplimiento, 96.6%. Ese es el reporte de la S Hospital San Juan de Cimitarra para el COVID-19, las vacunas en el hospital. Así que si hay vacunas disponibles, para que se acerquen. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Uriel Arista nos escribe, buenos días, feliz año, muchas bendiciones. Gilberto Cruz, San Pedro no quiere que le traiga pescado.
No, eso en cualquier momento, Gilberto. Además lleva nombrándolo tanto que ya no, ya perdí las esperanzas. Norma Idalí Barbosa, buenos días. Hola, Johnny Erland, ¿cómo estás? Muy buenos días, Martica y todos los oyentes. Dios nos bendiga, un feliz día para todos. Excelente mañana, oyentes de Facebook Live en los 107.7 y en la web. Entre las noticias para hoy a nivel departamental, nacional e internacional, vamos a ver qué nos muestran los diferentes periódicos. Sistema informativo. Mucha atención, le disparó a un familiar en Bolívar y lo atraparon en Santander. En Cimitarra, Santander, en las últimas horas, fue capturado un hombre de 47 años por el delito de violencia intrafamiliar. El hecho se registró en el barrio Centro, donde los uniformados de la Policía de Santander adelantaban planes de registro y control. A este ciudadano le solicitaron antecedentes y se evidenció una orden de captura vigente en el sistema de la Policía Nacional por el delito de violencia intrafamiliar, explicaron las autoridades. Los hechos que se le imputan a este sujeto se presentaron en el año 2016 en el barrio San José del municipio de San Pablo, donde posiblemente este ciudadano estuvo involucrado en una riña y habría agredido con un arma de fuego a un familiar. Por lo anterior, esta persona fue capturada y dejada a disposición del juzgado promiscuo municipal de Cantagallo, Bolívar, a la espera de que se defina su situación judicial. El Departamento de Policía Santander invita a la comunidad para que informen oportunamente la ocurrencia de cualquier hecho delictivo que se presente a través de la línea de atención y emergencias 123 o al número del cuadrante más cercano. Estas son las noticias de hoy. Las noticias de hoy, 315-631-3310, línea WhatsApp para que envíen las imágenes y los videos de los hechos noticiosos en su sector. Pico y placa para Bucaramanga, hoy martes, las terminadas en 5 y 6. 5 y 6, pico y placa para Bucaramanga. Graciela Ariza, buenos días, feliz día y bendiciones. Más información en Solar Estéreo. Atención. Padres que habrían ocultado a su hijo quemado tendrán consecuencias legales. Durante 2 días, los padres de un menor de 11 años que se quemó con pólvora mantuvieron escondido a su hijo dentro de la vivienda en el barrio El Reposo de Florida Blanca. Solo la alerta de la comunidad permitió que la policía y la comisaría de familia lo rescataran para que recibiera atención médica. La personera de Florida Blanca, María Margarita Serrano, rechazó el caso y dijo que los padres podrían enfrentar un proceso penal por haber ocultado a su hijo herido. Es muy cruel ver cómo los padres, por el temor a las consecuencias legales, hayan escondido a su hijo. La falta de auxilio es un hecho grave y todo lo que está circundando este hecho puede tener consecuencias legales, tanto en la fiscalía como en los derechos que tengan los padres del menor. Podrían, después de un proceso, la comisaría de familia decir que el niño o los otros hijos que tengan no puedan seguir bajo su custodia. El menor resultó con una grave quemadura en su ojo izquierdo cuando quemaba pólvora el pasado 31 de diciembre. Médicos del Hospital Universitario de Santander, a donde fue trasladado el niño, realizan los procedimientos requeridos en el caso. Oiga, pero tanto que se les dijo. Evitar la pólvora. Y en caso tal de que se quemara a alguien, lo primero era llevarlo al médico. Leonel Rosero, muy buenos días, Solar, familia Solar, de Guaquillas, Ecuador. Les hago llegar mi saludo cordial, deseándoles un feliz día con la bendición de Dios. Leonel Rosero, excelente mañana. Gilberto Rojo, hola Martica, buenos días, feliz año nuevo. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Un abrazo. Gracias, Gilberto, buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana para Dubán Felipe Mazo Caro. ¿Cómo estás, cielo mío? Dios te bendiga. Un abracito para mi gente de Antioquia. Oyentes con Solar Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Continuamos con otras noticias a esta hora en la mañana.
Estas son las noticias en la Comunidad Informa. 6:15 minutos, mucha atención. Irregularidades en elección de personeros genera nuevas investigaciones en Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los presidentes de los consejos municipales de Galán, Orfelina Mota Carreño y de Curití Santander, William Alfonso Rodríguez Rodríguez, por presuntas irregularidades en el concurso para la elección de personeros municipales. Los investigados, al parecer, celebraron convenios con la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo con el objetivo de realizar el acompañamiento y la asesoría técnica y judicial en el concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal 2020-2024, aun cuando ésta no habría cumplido con los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad. La Procuraduría Provincial de Vélez Santander cuestionó el hecho de que la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo no tiene dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal y, por tanto, carece de competencia para aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para el acompañamiento y asesoría en el concurso público para estos nombramientos. De esta manera, el organismo de control afirmó que con su actuar se echaron de menos los requisitos para que una entidad sirviera idóneamente de apoyo a este tipo de procesos de selección, lo que afectó además la aptitud del concurso para la determinación del mérito por no apoyarse en una entidad especializada, conducta esta que no ha sido justificada, o al menos esta instancia no encuentra justificación al momento. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los funcionarios públicos como grave, a título de culpa grave. Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Regional del Santander, ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, así como solicitar o aportar pruebas si lo estiman pertinente. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Excelente mañana, Edwin Pérez. Buenos días, sintonía desde Montería. Feliz año, saludos para mi hija Gina en Cimitarra, de parte de Edwin Pérez. Amanda Barrera, buenos días, Camila David, y para la doctora Marcela Angarita, quienes llegan a las noticias en Solar. Estas son las noticias de hoy. 6:18 minutos, hoy martes, el carro recolector de basuras, recordemos que ya tiene los horarios nuevamente los mismos del año pasado. En el horario nocturno le corresponde al Alfonso López de la Avenida La Paz hacia allá. Después de las 7 de la noche, saque la basura y por favor amárrela muy bien. Trate de sacar o de separar los residuos para que los recicladores no tengan que dañar la bolsa al momento de separarlos. Maren Beltrán Ávila, buenos días, sintonía desde Barranco de Loba. Excelente mañana, bendiciones. 6:19. Santander inicia el nuevo año con aumento en los combustibles. El Ministerio de Minas y Energía ha informado que el precio de los combustibles tendrá un aumento que situará en Santander en 9.134 pesos el galón, mientras que el diésel quedará sobre 8.930. Esto significa que en el caso del departamento, luego de 4 meses con los precios congelados, el segundo aumento en la gasolina fue de 166 pesos y del biodiesel de 175. La cartera de Minas y Energía explicó que esta nueva alza de precios obedece a la incorporación de la actualización de los rubros de tarifas de transportes por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación. Así, el Ministerio indicó que esta medida se encuentra acorde al índice de precios al consumidor IPC del 4,86%
reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para lo corrido del año 2021 y meta de inflación del 3% del Banco de la República para el 2022. La entidad también aclaró que estos incrementos son tenidos en cuenta según las variaciones de los precios internacionales de los derivados del petróleo durante la última semana de diciembre. De esta manera, la cartera sostiene que la gasolina tuvo un incremento del 2% frente a la última semana de noviembre y el diésel registró variación del 4% en este periodo. No obstante, el Ministerio precisó que este aumento es menor si se le compara con el aplicado a principios de diciembre de 2021, que fue de 200 pesos en el valor del galón de la gasolina en las 13 ciudades principales y que tuvo un costo de 8.871 pesos, mientras que el diésel quedó en 8.718 pesos por galón. Estas son las noticias en La Comunidad Informa. Cuando amanece en Colombia, La Comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La Comunidad Informa, las noticias en solar. Lana Drudenco, buenos días. Hola Martita, te saludo deseando bendiciones para todos allá. Que tengas un martes feliz. Un abrazo grande para ti desde Moscú. Igualmente desde Cimitarra Santander, Colombia, para Lana Drudenco, en la sintonía a través de Facebook Live. 6:22 minutos. Sistema informativo. Otras noticias a esta hora. Mucha atención. Capturado hombre que presuntamente realizaba tocamientos sexuales frente a menores de edad en Barranca Bermeja. El hombre capturado ya tenía anotaciones judiciales por hurto, violencia intrafamiliar y posibles casos de acceso carnal violento. Los habitantes del barrio La Tora, en Barranca Bermeja, denunciaron a través de las redes sociales a un sujeto quien desde su motocicleta realizó maniobras sexuales en frente de menores de edad. Los hechos quedaron grabados en video donde el hombre presuntamente estaría tocándose sin importarle su conducta en el sector público. El hombre de 40 años fue capturado por la policía, quien gracias a las denuncias de la comunidad, las autoridades pudieron hallarlo en el barrio Yarima. El detenido ya tiene anotaciones judiciales por acceso carnal violento, hurto y violencia intrafamiliar. Sistema informativo. Héctor Manuel López Vita, buen día, saludos y bendiciones desde Barranquilla. Y Wilson Castaño, buenos días tengan todos. Dios nos bendiga siempre a todos. Amén, muchas gracias. Más información en Solar Estéreo, 6 de la mañana, 23. En Bucaramanga se pedalea por la seguridad de los ciudadanos. Con nuevas 97 bicicletas, la policía de Bucaramanga será dotada para reforzar la vigilancia en parques y senderos de la ciudad bonita. Como parte de una nueva estrategia de seguridad para el inicio del año nuevo, la administración municipal entregó 97 bicicletas a los uniformados en varias zonas de la capital santandereana. Esta dotación lo que va a servir es para atender las rutas seguras y seguir acompañando a la ciudadanía en las diferentes zonas de la ciudad, manifestó Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga. La inversión fue de 306 millones de pesos. Las bicicletas de los uniformados contarán con las características técnicas vigentes necesarias, así como los accesorios de seguridad en caso de accidentes. Sistema informativo. 6 de la mañana, 24. Con el motivo de prevenir contagios por COVID-19, el municipio de Málaga canceló conciertos y festivales en enero de 2022. Las ferias y fiestas de San Jerónimo
en Málaga, Santander, donde cada año acuden más de 10.000 personas, estarán canceladas para este 2022 debido a la prevención de los contagios por COVID-19 en esta región. Solo la programación de actividades culturales que no impliquen grandes aglomeraciones continuará vigente durante enero de 2022. Eventos culturales y deportivos, la Feria Artesanal y Agrícola y una exposición de pintura en el Salón de Artes serán las actividades que no representan peligro de aglomeraciones, aclaró el alcalde de Málaga, Óscar Joya. Según el último reporte de las autoridades de salud, en Málaga hay 15 casos activos de COVID-19. Sistema informativo. Yesenia Pulgarín, buenos días, feliz mañana. Bienvenida a las noticias en Solar Estéreo. Ya tenemos las 6 de la mañana con 26 minutos. Estas son las noticias de hoy. Más noticias para hoy a esta hora. Casos de movilidad, trancones hasta de 4 horas en las entradas a Bucaramanga. El pasado domingo en redes sociales se evidenciaron interminables filas de automotores intentando ingresar al área metropolitana por las vías a Bogotá, Barranca Bermeja, la costa atlántica y Cúcuta. La gobernación de Santander planteó varios proyectos para aliviar la situación. Solar 107.7, buenos días para la audiencia en sintonía desde el sector de Agua Fría, Brisas de Agua Fría, oyentes en el Parque Lineal, Lagos 1 y Lagos 2. Sistema informativo. Una persona perdió la vida la mañana de este lunes en Florida Blanca. Guadalupe Cortina decidió no cruzar por el puente peatonal a pesar de estar a pocos metros. Falleció al ser arrollada por una moto de la policía en la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca. Sistema informativo. Colombia ha registrado 1.052 quemados por pólvora, la cifra más alta de los últimos 6 años. El Sistema de Salud Pública Civigila reportó con el corte al 2 de enero 1.052 lesionados por pólvora en el país, una cifra que supera las registradas en los últimos 6 años de vigilancia y representa un crecimiento del 51,37% respecto al periodo 2020-2021. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Más información, 6 de la mañana con 28 minutos, 6:28. Falleció el papá del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, confirmó que su padre, Rodrigo Arias, falleció este lunes. Hola, Julio César Pinto. Buen día, Martica. Que tenga muchas bendiciones este año desde Bogotá. El saludo. Igualmente, Julio César Pinto Ardila. Las 6 de la mañana con 29 en Solar 107.7, continuamos con otras noticias. 22 muertos dejan los combates entre disidentes de las FARC y el ELN en Arauca. Según la gobernación de Arauca, 10.000 personas estarían en riesgo de ser afectados por estos hechos. 6:29. Wilson Castaño, buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana para todos, Dios nos bendiga siempre. Atención, vuelta a San Juan, suspendida de nuevo por COVID-19. Los organizadores de la Vuelta a San Juan en Argentina informaron que debido a las condiciones de salud en la región y por el aumento de casos positivos por COVID-19, tomaron la decisión de suspender la competencia internacional. En Vélez, alistan decreto para pintar las casas con los tonos de la guayaba.
En el municipio de Vélez, Santander, los ciudadanos buscan ser reconocidos nacionalmente como la localidad que se ve, huele y sabe a guayaba. Por eso, desde la administración municipal se está listando un decreto con el que se exige a los ciudadanos que pinten las fachadas de sus viviendas con los tonos de la guayaba, es decir, una combinación entre rosado y verde. La alcaldesa del municipio, Angélica Mateus, indicó que algunas cuadras ya han adoptado la tonalidad y esto ha hecho que se haya disparado el turismo. Varias personas han acogido la iniciativa. Es una tonalidad de varios colores, entre rosado y verde, y la idea es que cada uno elija cuál poner en la fachada. Nos dimos cuenta que la gente viene y se toma la foto y eso ha desarrollado el turismo, agregó Mateus. La idea es unificar los colores de las fachadas y a su vez pintar murales artísticos asociados al traje típico de Vélez, exhibido en la película de Disney Encanto, enaltecer el valor de la guayaba y el bocadillo veleño, reconocido con la denominación de origen. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Ángela Olarte, buenos días. Buenos días, Martica, para felicitar a mi marido Jorge Pinto Ríos por su cumpleaños de parte de su hijo Miguel Ángel, su mujer y sus entenados. Gracias. Es el saludo de cumpleaños para Jorge Pinto Ríos en este día especial. Toda la familia da gracias a Dios por su vida y que cumpla muchos más. Sistema informativo. Doña Consuelo Jerez en Corinto, excelente mañana. Mi gente de la vereda El Porvenir del municipio de Landazuri, a doña Luz Dari Barbosa y don Gerardo Tavera, saludo especial en esta mañana de noticias. Estas son las noticias de hoy. Otras noticias a esta hora, atención. Encuentran ballena muerta en las playas del departamento de Córdoba. Funcionarios de la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge, Fundación Omacha y la DIMAR se trasladaron hacia las playas de San Bernardo del Viento con el fin de rescatar el cadáver de una ballena cachalote que fue hallada en el sector de Punta de Piedra. De acuerdo con habitantes de esa población, el mamífero marino, el cual fue avistado en horas de la mañana por turistas que pasan a vacaciones en esta zona, dicen que tiene entre 10 y 12 metros de longitud. Según las primeras investigaciones de la autoridad ambiental, la ballena habría muerto en alta mar a causa de alguna enfermedad y posteriormente arrastrada hacia la orilla. Además, recomiendan a las personas y turistas no acercarse a la playa donde se encuentra encallada la ballena. El animal fue hallado muerto y en estado de descomposición. Fue arrastrado por la corriente hasta la orilla de este municipio. Eso nos indica que murió en alta mar o pudo quedar encallada por efecto del cambio de mareas. Y recordamos que estas ballenas se trasladan desde el norte del continente hacia donde el agua es más fría para el proceso reproductivo, explicó Albeiro Arrieta, funcionario de la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge. Sistema informativo. Buen día, Carlos Martínez, ¿cómo está? Feliz mañana en Solar 107.7. 6 de la mañana, 34 minutos. Ya se acerca la temporada escolar. Ayer alguien me pedía el favor de conseguirle un uniforme de segunda mano en buen estado para un niño de 10 añitos. Teniendo en cuenta estos dos años de ausencia en los establecimientos educativos y que la mayoría de uniformes, me imagino, están intactos, deberíamos como buscar a alguien a quien donarle el uniforme.
en esta temporada, cuando ya inicia la presencialidad, muchos niños van a tener que cambiar su uniforme. Así que les podemos ofrecer nuestro servicio, seremos un puente para entregar donaciones de uniformes en buen estado, del colegio que sea. En esta ocasión, el que me ha solicitado ayuda es del Colegio Integrado del Carare. Así que si usted tiene uniformes para donar, nos pueden contactar. En esta ocasión estamos necesitando para un niño de 10 años un uniforme del SICA. Allí son dos, el de diario y el de educación física. Así que cualquier inquietud, la persona que de pronto desee donar uniformes me puede contactar aquí en Solar Estéreo. 6:35 a.m. Sistema informativo. Atención. Cada vez que lloraba, mujer reprendía a su hijo de 8 meses con mordiscos. Las autoridades reportaron la captura de una joven de 18 años de edad en el barrio La Manga de Barranquilla por violentar físicamente a su hijo de tan solo 8 meses de nacido, tras morderlo en repetidas ocasiones. De acuerdo con el relato del abuelo del niño, este había sido mordido en repetidas ocasiones por su mamá, una joven de 18 años, a quien luego de identificar plenamente, se le leyeron sus derechos como capturada. La captura se dio luego de que las unidades del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia fueran informadas de que a un centro asistencial del barrio La Manga habían llevado un menor de 8 meses con varias lesiones en su cuerpo. Según el reporte médico, el menor tenía las lesiones infectadas. Además, presentaba un cuadro de desnutrición severo. Por tal motivo, se hicieron las coordinaciones pertinentes para que se le restablecieran los derechos al menor, quien fue dejado a disposición del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, detalló el mayor César González, jefe de la seccional de protección de la Policía de Barranquilla. Asimismo, las autoridades confirmaron que la mujer fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. Es lamentable tener que dar este tipo de noticias. Aún así, los invitamos a que denuncien cualquier hecho que atente contra la integridad de nuestros menores, sostuvo González. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Buenos días, saludo para Mireya Ortiz. ¿Qué tal? Dios le bendiga siempre. Muchas gracias, prosperidad para su vida. Igualmente, Mireya Ortiz, oyente de Solar a través de 107.7 en Quebrada Negra. Continuamos con más información. 6:38 a.m. Alerta por presencia de grupos narcotraficantes en Bucaramanga. La Defensoría del Pueblo realizó una alerta temprana sobre la situación que se vive en la región. Carlos Camargo, defensor del pueblo, habló en 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio sobre la alerta temprana que se emitió por presencia de narcos en Bucaramanga. Camargo señaló que en los municipios de Florida Blanca, Girón y Piedecuesta se está dando la distribución y comercialización de narcóticos. Asimismo, enfatizó en que esta alerta lleva más de un año de estudio. Nos genera muchísima preocupación la violencia urbana, que está determinada por factores asociados al conflicto. Hemos advertido sobre la situación hace más de un año. El defensor del pueblo también confirmó que se han capturado grandes capos en Bucaramanga y varias entidades, entre ellas la gobernación y la policía, están involucradas para tomar acciones. Ellos son conscientes de esta preocupación latente. Se deben tomar acciones que mitiguen los efectos que están provocando estas situaciones. Destacó que como defensoría han hecho informes de seguimiento y las han focalizado en zonas rurales. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Sistema
Sistema Informativo. En 20 minutos serán las 7 de la mañana con Solar Estéreo 107.7, la información a esta hora. Para la audiencia que comparte nuestra transmisión, muchísimas gracias a nuestros amigos de La Vega, Cundinamarca. Muy buenos días, Cecilia Moreno. Más noticias, mucha atención. ¿Todos en Colombia podrían contagiarse de Omicron? Experto responde. Carlos Francisco Fernández, médico periodista, habló sobre la variante del COVID-19 que está afectando al mundo. Hoy, sobre la variante Omicron de COVID-19, mencionó que es muy probable que todos vayamos a tener esta mutación en Colombia. Lo más seguro es que todos tengamos Omicron en Colombia. La vacunación todavía no nos da una protección general y todos estamos en riesgo de esta variante. Hay que tener en cuenta que no todas las mutaciones mejoran la calidad del virus. Hay unas que incluso lo van debilitando, contó el editor. Agregó, potencialmente sería menos agresivo. Sin embargo, por la cantidad de números de contagios, también se podría poner en riesgo potencial el sistema hospitalario. Ese es el gran riesgo. Por otro lado, recordó que la vacunación es importante debido a que evitaría en una gran posibilidad el tema de fallecimiento y hospitalización. En Colombia se hizo un estudio que dice que de lejos, con esta variante o con cualquiera del COVID-19, los vacunados tienen la posibilidad muchísimo menor de ir a un hospital. No es un asunto de conspiración, sino es una perspectiva técnica y científica. Quien está vacunado tiene mucho menos riesgo de morir o ir a una UCI, no de infectarse, lo que siempre se ha dicho. Usted se vacuna, pero no por ello puede estar expuesto y no le va a pasar nada. Si se acerca al virus, se le va a prender, pero con la vacuna usted tiene más posibilidades de vivir. Carlos Mejía, buenos días, ¿cómo estás? Sistema Informativo. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Hernán Zapata, buenos días, bienvenido a las noticias, ¿cómo está? Feliz mañana. 6:43 minutos. Miren que en Santander se triplicó la cantidad de menores quemados con pólvora. Junto a departamentos como Antioquia, Valle y Nariño, Santander es uno de los territorios que reporta alto número de menores lesionados entre el mes anterior y lo corrido de enero. El 14% de los santandereanos quemados con pólvora en esta Navidad sufrieron amputaciones. En esta Navidad y Año Nuevo, en Santander, se notificaron 48 quemados con pólvora. Los menores de edad representan el 44% de las víctimas. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. En Solar 6:44 minutos, más noticias. El día de ayer se reportaron 289 contagios y 4 fallecidos por COVID-19 en el departamento de Santander. Comenzando el 2022, el departamento continúa acumulando casos positivos de COVID-19. Con estas nuevas cifras, el total de casos registrados es de 236.153 y 7.539 fallecidos. 6:44 minutos en La Comunidad Informa. Carmen Rey, buen día, bendecido día. Bienvenida a las noticias en Solar. 16 minutos nos separan de las 7 de la mañana. En la 107.7, otras noticias a nivel departamental. En Santander aumentó el registro de motos y carros nuevos en el 2021. Andemos reveló que Santander
fue la quinta región con mayor número de registros de motocicletas en 2021, para un total de 44.937. Esto significa un incremento del 39,76% frente al 2020. Se destacan los municipios de Florida Blanca y Girón en las primeras posiciones por ciudades. Andemos reveló que Santander fue la quinta región con mayor número de registros de motocicletas en el 2021, para un total de 44.937. Esto significa un incremento del 39,76% frente al 2020. Se destacan los municipios de Florida Blanca y Girón en las primeras posiciones y ciudades. En diciembre se matricularon 79.540 motos nuevas. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUN, y cálculos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, esta cifra engrosa las unidades del acumulado del año, que alcanzó las 741.819 motocicletas. Ese total representa un 40,7% más respecto al 2020. Andemos reveló que, por marcas, Yamaha fue líder en ventas al llegar a 125.950 matrículas durante el 2021, lo que representó un crecimiento del 19,4% frente al 2020. Bajat y Acatet completaron el top 3 con 118.381 y 101.348 unidades registradas respectivamente. Santander es el quinto departamento con mayor registro de motos nuevas en el 2021, para un total de 44.937. Esto representa un alza del 39,76% respecto al 2020. Florida Blanca se ubica en la quinta posición por ciudades y Girón lo hace en la sexta casilla, 33.939 y 25.551 fueron las unidades registradas del año pasado, respectivamente, para incrementos del 42,61% y 40,99%. Por cilindraje, Andemos indicó que las motos de 0 a 250 centímetros cúbicos obtuvieron 720.186 registros, un alza del 40,3% en comparación con el año pasado, seguido de las de 250 a 500 centímetros cúbicos con 17.208 matrículas y de las de mayor 800 a 2.589 unidades. Las motos eléctricas además contabilizaron 2.681 unidades en el 2021, un incremento del 23,9% respecto al 2020. Oliverio García, presidente de Andemos, afirmó: el futuro de la movilidad es eléctrica, por lo que se espera que en los próximos años las motocicletas eléctricas tomen fuerza. Colombia es el segundo mercado más grande de Latinoamérica de estos vehículos después de Brasil. Según el RUN y Andemos, en diciembre se matricularon 25.303 vehículos nuevos. De esta manera, las estimaciones de la asociación para el 2021 de 250.000 unidades fueron acertadas. En Santander se registraron 7.522 vehículos en el 2021, lo que significa un aumento del 27,23% respecto al 2020. El departamento ocupó el puesto número 7 del ranking de registros. En el caso de Bucaramanga, la capital obtuvo 2.182 matrículas de carros en el 2021, lo que equivale a un alza del 14,36% frente al 2020, posicionando la ciudad en la casilla 19. Por su parte, Girón registró 4.185 unidades nuevas para un alza del 28,73% y se ubica en la posición 12 en el ámbito nacional. Con las cifras de diciembre, el mercado automotor concluyó el 2021 con 250.497 matrículas de carros nuevos, a pesar de las demoras en las entregas por los confinamientos obligatorios en el 2020,
problemas de orden público por el paro nacional en el segundo trimestre del año pasado y la crisis logística global en el comercio exterior. En diciembre, Chevrolet se consolidó como la marca líder con 4.266 unidades, seguido de Renault con 4.124 vehículos y Suzuki con 2.418 matrículas. En el acumulado de 2021, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron Renault con 48.032, Chevrolet 34.624, Mazda 23.947, Nissan 20.179 y Kia 17.731. Excelente mañana y bienvenido Emerson Foronda a la sintonía de las noticias. Elizabeth Ortiz, muy buenos días. Manuel Mauricio Pino, ¿qué tal? Feliz mañana. ¿Cómo está? Marta Santa María, hola Martica, buenos días. Dios te bendiga, feliz año nuevo para ti y todos los cimitarreños, en especial a mi familia, la familia Chaverra en el cruce de Santa Rosa. Dios les bendiga de parte de Marta Santa María. Manuel Mauricio, buenos días. Dios los acompañe siempre. Buen día, señorita Marta. Dios está con vos y los tuyos. Éxitos en esta semana. Mil felicidades y montones de bendiciones. Gracias igualmente, Manuel Mauricio. Robinson Pardo Pardo, buenos días, Martica. Les deseo un buen día para todos mis amigos. Robinson Pardo Pardo desde Madrid, España. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Bueno, ya entramos a la recta final del noticiero de hoy. Reiterarles los cuidados que debemos seguir teniendo con respecto al COVID, con respecto a las gripas tan fuertes que están dando, el uso del tapabocas indispensable, a los comerciantes de cimitarra una vez más, hacerles el llamado que exijan el tapabocas para poder ingresar a su establecimiento. No nos relajemos, que estas medidas, con el aumento de los casos, nos pueden estar obligando a un confinamiento de nuevo, cosa que no le sirva a ninguno, ni al comercio ni a las demás personas. Evitemos los contagios, por favor. De igual manera, no olviden la campaña regalar o donar el uniforme que ya no le queda a su hijo. En esta temporada, si las cosas salen bien, los niños entran presencialmente a estudiar ya este 2022. Muchos están sin ingresos económicos para el cambio de uniforme. Así que cualquier cosita que ustedes tengan para donar, nos pueden contactar. Las 6:54 minutos, Marta López estuvo con ustedes hasta este momento en la lectura de noticias con la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Excelente martes 4 de enero para todos y nos encontraremos aquí mañana. No olviden, en el Hospital San Juan de Cimitarra se están colocando vacunas contra el COVID-19, así que yo creo que ya la excusa de las festividades, del traguito y todo esto, ya pasaron. Gracias, Johnny Erlán. Feliz día para todos. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. En Solar Estéreo, las 6:54 minutos.